Los héroes más poderosos del planeta están en serios problemas. Y es que la invasión Chitauri comandada por Loki sobre un Leviatán ha llegado. Una criatura enorme y poderosa. Los Chitauri buscan acabar con nuestros héroes y con la ciudad de Nueva York. ¿Podrán nuestros héroes detener a Loki o sucumbirán ante el poder y el tamaño del temible Leviatán? Todo eso y más en el review de hoy, el set de El Leviatán contra los Vengadores. Suscríbete aquí a la campanita porque ya somos más de 860 mil mini bricks y así podemos seguir creciendo esta familia. Y ahora que lo veo es como si Lego nos estuviera vendiendo la Torre Vengadores por partes. Pero bueno, vamos al video. Muy bien, pues aquí tenemos al Leviatán ya armado, ya construido. Y ustedes lo saben, yo lo sé, me encanta cuando los sets, en lugar de tener una construcción así, X, no sé, un edificio destruido, nos dan un personaje jugable. Y qué mejor que un Leviatán. Este personaje, bueno, este ser, esta criatura tan grande e imponente que la vimos en Vengadores 1. No sé ustedes, pero cuando yo estaba en el cine y vi por primera vez a esta criatura, me sorprendió, me gustó mucho. Y también me dio un poco de miedo porque dije, ¿cómo los Vengadores van a poder detenerlo? A ver, vamos un poco por partes. Tiene esta articulación de bolita. Siento que la cabeza pesa mucho, entonces no es como que se pueda mantener firme. Sin embargo, tiene esta construcción de mandíbula que hace que puedas abrir y cerrar la boca, lo cual me parece increíble. También tiene dos disparadores, uno por cada lado, aquí a la derecha y a la izquierda, y justo dispara. Tiene tres juegos de alitas, digamos, por los laterales, de la pequeña a la grande, y está bastante simétrico. Me gusta que trae aquí los picos, trae un montón así de patitas que puedes posar como tú lo desees, y también te incluye estas dos piezas transparentes para que justamente parezca que va volando cuando lo tienes en display. Todas las partes de unión tienen estas piecitas que justamente lo que hacen es que lo puedas girar izquierda a derecha sin problemas. Sin embargo, si lo subes o lo bajas, se va a desarmar. Lo único que sí puede subir y bajar son las alitas. Tiene por aquí la colita, y lo que todos estaban esperando, la comparación contra el Leviatán de la Torre Vengadores. Se va a poner interesante. A ver, cuando los vi por primera vez dije, no inventes, son el mismo, pero no, sí cambia un poquito, tiene ciertas diferencias. Para los más observadores, seguro ya las notaron. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? El que tengo en mi mano derecha es el de la Torre Vengadores y el de la izquierda es el actual. La cabecita sí es, pues, prácticamente, sí me atrevo a decir que es casi lo mismo. Cambiarán ahí un par de piececitas. Sin embargo, en la parte superior ya empiezan las diferencias. El nuevo trae los disparadores que le comentaba y el anterior trae esta piececita que es como parte de la coraza. Ok. El resto de la construcción es muy similar, aunque el de la Torre de los Vengadores sí puede ir para arriba y para abajo, como que cambiaron ahí un poco el mecanismo de la bolita que podemos ver ahí, que justamente te da esa pequeña articulación. Creo que ambos están bastante padres. Es una gran noticia que ya no tengas que comprar la Torre Vengadores para tener a este Leviatán y que ahora lo tengas en un set un poco más económico, y que pues la verdad esta construcción también está muy pero que muy bien lograda. ¡Qué buen servicio! Ahora, este set representa la escena en la que el Cap le dice a Thor así como, sí, tú controlas el rayo. Y en ese momento justamente quedan Hulk y Widow y dice así como, bueno, Widow, tú y yo tengamos aquí la tierra. Y Hulk aplasta y Hulk dice así como, oh, sí, aplasta. Oh, sí. Y también podrías recrear la escena de, ese es mi secreto, capitán, siempre estoy enojado. Y si hay un personaje que puede derrotar a un Leviatán de un guamazo, ese es Hulk. Y así ya viene el Leviatán y ¡capum! Y tucu, tucu, tucu. ¡Oh, no! ¡Me venció Hulk! ¡Oh, no! ¡Me venció Hulk! Sí, entendí la referencia. Los Chitauri son meramente tropas, son peones en el ejército de Loki y pues necesitas mucho para jugar, o bueno, es la idea, simplemente son soldados. Ahora, respecto a la primera versión de los Chitauri que salieron en el 2012, pues los nuevos me gustan más porque la impresión de la cabecita y del torso es mucho más bella. Sin embargo, sí extraño algo de impresión en las piernitas, algo así que los haga ver un poco más alienígenas, con un poquito más de detalle. Aún así es una figura sencilla, insisto, son peones, son figuras para rellenar y armar un ejército. Okay. Todas las líneas, toda la impresión es exactamente lo mismo que el set del Quinjet de hace ya algún tiempo. Ahora es una figura sencilla, no entiendo por qué Lego nunca ha consentido a Steve Rogers, es el líder de los Vengadores, y nunca nos han dado una buena minifigura, mínimo poniéndole unas botitas, creo que hubiesen estado bastante bien. Algo raro si me lo preguntan, ya que por ejemplo hay versiones del Cap como el Cap Zombie o la Capitana Carter que tienen un chorro de detalle, pero bueno, tendremos que seguir esperando hasta que Lego se digne a darnos un una
buena minifigura del Capitán América. O sea, la minifigura está ok, el escudo y todo lo que quieras, pero sí es bastante sencilla. Aunque sea unas botitas, Lego, ¿qué te cuesta? Estoy desilusionado. Claro que sí. La siguiente minifigura es Black Widow, que ya que mencionamos el set del Quinjet, vale la pena mencionar que aquí reusaron el torso, la carita y el cabello. De hecho, si lo ven aquí es exactamente lo mismo, incluso trae la impresión del brazo, que esa impresión está muy bonita. Sin embargo, aquí con Natasha sí la mejoraron y nos pusieron esa impresión en las piernas, que justamente suman bastante a su traje. Sabemos que es un agente especial, entonces necesita así como accesorios y todo el show. La figura de Natasha está muy bien lograda, la perfeccionaron de como ya la tenían. Creo que es una gran minifigura de Black Widow. No sé si la mejor del personaje, creo que ahí ya es cuestión de gustos, pero es una minifigura muy muy bella. La impresión en los brazos, la impresión en las piernas, la impresión en el torso están bastante bien logradas. Aquí la minifigura de Widow sí se saca un 10 de 10. ¡Cosa hermosa! Y cerramos con mi minifigura favorita, que es Loki. A ver, obviamente también incluye accesorios, aquí se los quité para que aprecien mejor la figura, pero incluye el Tesseract y también su varita, su lamparita del destino. Y bueno, aquí está la minifigura, está muy bien. También comparándola así un poco rápido con la minifigura del Quinjet anteriormente mencionado, que ya vemos que esto básicamente es una recicladera de minifiguras. La minifigura es lo mismo, sin embargo aquí cambia a la capita de plástico. Y honestamente, si me lo preguntan, a mí me gusta, creo que ya me está gustando más la capita de plástico. Más allá de ello, este Loki incluye la misma expresión trasera así con el bozal, aunque por desgracia en este set no le incluyeron cabellito a Loki, que creo que lo hace ver muchísimo mejor. Aún así, aquí podemos ver a Loki en todo su esplendor, ahí Loki feliz, contento, confiado de sí mismo de que va a vencer a los Vengadores. Es una gran minifigura, me gusta mucho, y sí creo que la capita de plástico, al menos en este Loki, lo hace lucir muchísimo mejor. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Y cerramos con Hulk, que con esta figura, con esta Big Fig, compruebo que este set de Leviatán es una manera de obtener algunos personajes de la Torre Vengadores sin gastar tanto, porque vean, aquí a la derecha tengo el Hulk de la Torre Vengadores y es exactamente el mismo, o sea, la misma impresión de los pantaloncillos. Sin embargo, hace unos días también hicimos review de un set de Vengadores inspirado en Era de Ultron, y aquí podemos ver que cambia un poco la impresión de las piernitas, sin embargo, trae la misma cabeza. Entonces, este Hulk que incluye el set de Leviatán es el mismo de la Torre Vengadores, pero con la carita del Hulk de Era de Ultron. O sea, básicamente reusaron dos minifiguras, bueno, dos Big Figs, y nos dieron una nueva. Es una variante, pero bueno, obviamente tenía que venir Hulk porque es el que puede derrotar al Leviatán. Lo importante es que expriman cada centavo. Bueno, Minibricks, ¿cómo lo vieron? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenme sus opiniones aquí abajito en la cajita de comentarios. Creo que muchos cuando salió la Torre Vengadores sí se quedaron con ganas de un Leviatán. Aquí está la oportunidad sin gastar pues lo que cuesta la Torre Vengadores. Y no deja de ser un set pues bastante cumplidor. A mi gusto está bastante, bastante ok. Obviamente se tendría que complementar de cierta manera. Y eso sería con estas figuras de aquí para completar toda la alineación de los Vengadores. Tenemos este Thor, tenemos este Iron Man y le agregamos una figura de Hawkeye. Creo que con eso podremos tener una colección completa de Avengers 1 y listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campanita. Yo me despido, pero nos vemos en unos días en un próximo videaco. Hasta pronto.